Hello, hello, bienvenidos a Valentina Style. Hoy les traigo un tutorial de este maquillaje perfecto para las fiestas. ¿Están listas? Aquí está. Ok, vamos a comenzar con este look para las fiestas. Ya me apliqué la base, utilicé el primer de Smashbox, el Photo Finish. Utilicé esta base de Clarins que se llama True Radiance. El color 112.5 caramelo es mi color. Y esta base me ha encantado, tiene SPF 15. Mi piel se siente súper chévere. Le ha gustado a la señorita. Y voy a aplicar este primer para los ojos, para los párpados de Lorac. Se llama Behind the Scenes Eye Primer. Siempre es importante cuando vamos a hacer un look así donde vamos a utilizar muchos colores de sombras que queremos que nos duren. Y cuando vamos a estar en fiestas, que uno baila, suda, rumbea, se mueve, usen el primer para que les dure más el maquillaje. Y aparte se ven más bonitas las sombras también, así que súper recomendado. Ok, ya tenemos esto listo. Voy a sellarlo un poquito con un poquito de la brocha que tenía polvo. Ah, sellé con este polvo, mi favorito. Laura Mercier Translucent Powder. Ya saben, el traslúcido que no tiene color, simplemente es para sellar la base. ¡Tada! Ok. Bueno, nos vamos a ir. Hoy voy a estar utilizando esta paletita Mary Kay, que le llaman el quinteto de sombras para los ojos. Esta es como una edición especial. Miren, la cajita es así y es súper bonita. Están utilizando estos colores. Creo que es una edición como de Runway, Rock the Runway. Y voy a utilizar estos colores metálicos. Y para el resto de los ojos voy a utilizar esta de Tarte, la Tarteist Pro, que no la había utilizado mucho, así que voy a utilizar todos los colores cafecitos, naranjitas, para ir dándole profundidad al ojo. Así que vamos a comenzar con eso. Estoy utilizando esta brochita de Sonia Kashuk. Este le llaman Pencil Brush o una brocha de lápiz, porque es así como puntiagudita y esta ayuda a que sea como más precisa la aplicación, así que súper chévere. Y voy a utilizar el color Pro Fesh, que es un color como un taupe, este que está acá. Y ahora nos vamos con el naranjita, se llama Whimsy, este que está aquí. Y ahora vamos a aplicar un cafecito más oscuro, que va a ser este que tengo acá, que se llama Smoked. Este. Tu, 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 tu. Y ese sí quiero que quede como más abajito y más adentro. Este va a ser como el delineado que va a marcar. De allí para arriba tenemos lo que es los cafecitos y de ahí para abajo van a ser los metálicos. Arriba voy a utilizar este beigecito medio amarilloso, este que se llama Classic. Se oscurece mucho el lente cuando le pongo esto. Y abajo vamos a colocar un poquito de ese color anaranjadito, el Whimsy. Este que está aquí. Justo acá. Que me gustó mucho ese color, está súper bonito. Y ahora nos vamos con el metálico. Estos me encantan de Mary Kay porque están súper súper pigmentados, así que ya van a ver. Voy a utilizar una brochita como más flat, una que sea así como medio planita. A ver, será el doradito. Sí, yo creo que el doradito va a quedar muy bonito. Y Mary Kay yo sé que se consigue en todos los países. Todas conocemos una amiga que vende Mary Kay, ¿o no? Bueno, y también pueden comprarlo online, por internet. Así que sé que esta es una línea accesible para muchas. Voy a iluminar con un blanquito mejor ahí adentro.
Voy a utilizar este blanquito que tengo acá, que es uno de mis favoritos de Opi Makeup Studio. Esto en realidad es como un highlight, pero a mí me encanta utilizarlo aquí. Es súper pigmentado, pero el color es tan bonito. Y truquito, eso le da una luz a tus ojos que no te vas a ver cansada, ni trasnochada, ni va a parecer que estuviste cocinando todo el día, ni limpiando la casa todo el día, así que... Y voy a ponerle un poquitito del colorcito dorado aquí abajo, abajito de... Acá, justo acá. Solo en la mitad. Solo un toque. Estoy tapando. Sorry. De aquí a acá. Eso es todo lo que quiero. Ya están casi listos. Solo me falta el delineador. Por supuesto, pueden utilizar pestañas postizas si quieren. Estoy utilizando el delineador de L'Oreal, el Voluminous Liner. Vamos a rizar las pestañas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos con la máscara. Estoy utilizando la Voluminous Feline de L'Oreal. Pueden utilizar pestañas postizas, colocarse una capita de máscara y después las pestañas, o pestañas solas directo. Como ustedes quieran. Vamos a contornear un poco la cara. Voy a utilizar primero este, el más oscurito, acá. Ahora con un poquito de bronceador voy a utilizar este señorito que está acá. Y voy a utilizar un poquito del colorete este rojito. Ahora me voy a utilizar estos delineadores para los labios de Mary Kay. Este es el color Berry Bay, porque como les dije, quiero los labios oscuros. Oye, esto se pudiese utilizar solito. Así. Y está muy bonito el color. Pero quería oscurecerlo un poquitito más. Ok, le voy a colocar este de Urban Decay Matte Black Male. Miren, súper oscurito. Y así ha quedado mi look para las fiestas. ¿Les gusta? Y así ha quedado mi look para las fiestas. Espero que les haya gustado. Escríbanme, mándenme fotos, taguéenme, síganme en las redes, @valenpatruno en Instagram y en Twitter valentina0609. En Facebook es valenpatruno también. Quiero ver sus fotitos, quiero ver esos looks de fiesta y quiero ver cómo quedaron después de este tutorial. Así que los espero. Un besote, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Felices fiestas y disfruten mucho junto a sus seres queridos. Chao, chao.